Editorial, sábado 13 de abril 2013. Instituto de Cabana sin alumnos. La necesidad de insertar en el mercado laboral a muchos jóvenes de Cabana y a otros de la provincia de Pallasca, en el gobierno del expresidente doctor Alejandro Toledo Manrique, se creó el Instituto Superior Tecnológico Público Cabana para impulsar las carreras de computación informática y de industrias alimentarias. En los primeros años, el Instituto Superior Tecnológico Cabana funcionó bajo la dirección del destacado economista José Abel Alejos Cánchez. La matrícula de los alumnos rebasó las expectativas y, a pesar de no contar con infraestructura propia, las actividades académicas se desarrollaron con normalidad. Al dejar el cargo, el economista Alejos Cánchez, la dirección de dicho instituto lo está desempeñando en la actualidad Ciro Yáñez, cuñado del consejero por Pallasca, Martín Teófilo Espinal Reyes. El actual director no concursó al puesto, más bien recibió el favor político y familiar. No reúne las competencias profesionales del caso, ni mucho menos posee una formación pedagógica sólida, razón por la cual maneja el Instituto Superior Tecnológico Cabana según sus propios criterios. Esta improvisación ha originado que la población estudiantil disminuya. No hay sensibilización para captarlos. El director no ha implementado la estrategia del caso. En suma, no sabe gerenciar una institución superior de educación. El cargo le ha caído muy ancho, pero se mantiene por ser el cuñado del consejero por Pallasca. De no superarse en el corto plazo esta falencia de alumnos, el Instituto Cabana dejaría de funcionar con grave perjuicio para su desarrollo, aunque cuente con una infraestructura que se construyó después de varios años de reclamo de los alumnos y de la población en general.